Muy buenas amigos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Master Beat Review. Y esta ocasión les traigo un pequeño unboxing y detalles de estos hermosos productos de la marca Adata, o mejor conocida como XPG. Primeramente ellos me enviaron un kit de 16 GB de la serie de memorias Spectric de 50, las cuales ofrecen un rendimiento bastante interesante por una frecuencia de 4133, que es algo bastante alto para lo que respecta a este tipo de memoria, o para los conocedores son memorias de alto rendimiento. Por otro lado, también me mandaron este almacenamiento, el cual es el Spectric S20G, el cual viene con un formato M.2 2280 generación 3x4, el cual me va a brindar unas velocidades bastante considerables en lo que respecta a su capacidad. Estamos hablando de 2500 por 1800, eso sería lectura y escritura. Tiene todo lo necesario para que conlleva el protocolo PCI Express generación 3, como el soporte 1.3, todo lo que es la lectura Smart y la protección de correcciones y todo lo demás que vamos a poder obtener en productos como este. Aparte de ello, el plus que nos entrega es que tenemos lo que sería RGB para más placer y para más FPS, así que es algo bastante interesante lo que es este producto. Por otro lado, como ven, los empaques son similares, es algo bastante novedoso en la marca. Yo tenía tiempo de no haber tenido en mis manos este tipo de productos, pero sin duda no está de más cerrar el año con productos de muy buena calidad. Por otro lado, estos módulos vienen separados por un solo DIN, el cual ustedes los pueden comprar individuales o bien utilizar la caja, que en este caso sería una caja más o menos de este tamaño, el cual vendrían los dos slots de memorias. Estamos hablando de un modelo bastante interesante porque también nos incluye lo que es el RGB, es compatible con todas las motherboard actuales, con los programas de los mismos para controlar el RGB, y es algo que debemos de tener en cuenta. En la parte de atrás de los empaques tenemos más información que no es más que destacable, más que la parte del sticker que nos muestra lo que sería el modelo y el voltaje, así como las latencias, que es algo que deben de tener en cuenta, CL192323, porque tenemos una velocidad en cada módulo de 4133. En el caso del almacenamiento, la información es bastante poca, no tiene nada más que información de las velocidades que puede alcanzar, al igual en español, que soporta lo que sería el protocolo 1.3, soporta LPDC y ISC, que son protocolos que nos va a permitir un mayor rendimiento en cada uno de estos productos. Como ven, los empaques son bastante vistosos, no tienen nada más que agradecer a lo que sería a Adata por haberme enviado estos productos, y vamos a pasar al siguiente segmento donde les voy a mostrar un poquito más en detalle cada uno de los productos para que ustedes puedan ver no solo el empaque sino lo que contienen, y así tener una mayor experiencia de estos productos. Como vemos, en la segunda parte ya procedí a sacar todo lo que venía, y como podemos apreciar directamente, viene el NVMe, viene un pequeño blister el cual viene bastante protegido, lo cual vamos a poder retirar de esta forma para que nosotros podamos sacar lo que sería este NVMe de la marca Adata. Hay que hacer un poco de presión para sacarlo, y aquí lo tenemos. El diseño es bastante convencional, ya que es el que utilizan la mayoría de fabricantes. Utiliza una longitud 2280, le cuento tanto es la anchura como lo que sería el largo. El disipador es bastante alto, como lo pueden apreciar. Viene con un pequeño disipador, ¿verdad?, con RGB, el cual me va a dar, aparte de mantener las temperaturas bastante frescas, que eso es lo que se espera, nos va a dar lo que es la apariencia del RGB. Y debajo de ello vamos a tener tanto los chips y todo lo demás que conlleva este almacenamiento. En la parte de atrás tenemos un pequeño sticker, el cual me va a dar información al respecto sobre el modelo, tanto como es la capacidad y todas las restricciones y cosas que conllevan este producto, y también dónde fue hecho. Sin duda el diseño del PCB me ha llamado la atención porque es totalmente negro. Aquí en los costados, no sé si pueden apreciar directamente, voy a quitarlo, tienen lo que serían los LED RGB que van a ser la retroiluminación de toda esta parte, que sí es aluminio en este lado de acá, que se puede apreciar donde está el XPG, pero debajo tenemos un plástico que es se podría decir transparente, pero va a simular lo que sería la transparencia, un poco más opaco,
y nos va a dar la experiencia RGB. Como pueden ver, no vamos a necesitar un disipador extra en el caso que ustedes lo retiren, ya igual van a seguir teniendo lo que sería el RGB, pero se va a mermar la experiencia, ya que esto es lo que deberían de instalar. Si el caso ustedes lo quitan, pues ni modo, ¿verdad? En el caso de las memorias, vienen en cada uno de estos blister que van a protegerla de choques y todo lo demás. Cada uno de los módulos pesa bastante en lo que respecta a otros modelos del mercado. El diseño de la misma ofrece un disipador bastante hermoso a la vista, también de muy buena calidad, porque es totalmente de aluminio cepillado. Da esa apariencia que llama la atención, porque es bastante bueno. En la parte de arriba del top tenemos lo que sería un pequeño plástico que va a ser la función transparente, donde se va a iluminar y nos va a dar la experiencia RGB. En el otro costado sí tenemos lo que es el logotipo de XPG. También tenemos una etiqueta donde me va a informar tanto como es la velocidad, su capacidad, sus latencias, tanto el voltaje, incluyendo lo que sería el modelo completo de este módulo. Por otro lado, asumo que este módulo ofrece un diseño single side, el cual solo de un lado me va a presentar los chips, que eso es lo que espero. El modelo de los chips no les habría de decir qué modelo, puede ser Inix, pueden ser Samsung, pueden ser Micron. Eso lo voy a revisar ya en el review completo, que cuando se sube este video vamos a dejar lo que sería eso. Ver el diseño es bastante interesante. El otro módulo también viene en un blister, el cual se lo voy a mostrar también para que ustedes puedan apreciarlo, el cual también tiene las mismas características, un diseño cepillado, aluminio, que va a permitirnos lo que sería una disipación bastante buena. En la parte de arriba tenemos lo que es el plástico también, como este mismo modelo. Ambos modelos tienen el mismo diseño y son bastante sólidos a la vez. Al agarre ofrecen algo bastante interesante. En lo personal me ha llamado bastante la atención este modelo, se ven bastante buenos en construcción y todo lo demás. Me gustó también el diseño del PCB, que es totalmente negro, que hace juego con todo lo que he mencionado. La frecuencia pues quedará a criterio de cada quien. Estos modelos son bastante buenos, espero tener unos chips bastante decentes en lo que respecta para el overclocking, porque soy fanático del mismo, y que rindan muy bien. Así que amigos, espero les haya gustado este pequeño video y detalles. Hay disculpas si escuchan voces y escuchan otro tipo de cosas. Trato de ser bastante específico en lo que detallo. Tal vez repito muchas cosas, pero sí enfatizo en eso, ¿verdad? Así que cualquier consulta que tengan sobre este producto de la marca Data, o mejor dicho XPG, pueden dejarlo. Y nos vamos a ver en el siguiente video.